Hola, Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado, creado en www.video-tutoriales.net. Seguimos, Cibernauta, entonces trabajando con nuestra aplicación. Como este curso lo estoy haciendo simultáneamente con el de visualbasic.net avanzado, allá se me pasó por alto. O mejor dicho, aquí se me pasó por alto activar una característica de la barrita de herramientas, que es colocar el display style en image and text. Y colocamos salida, display style y image and text. Muy bien, entonces tenemos acá lo que corresponde. Ya estamos emparejados con lo que es el curso de Visual Basic. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora, Cibernauta, a darle un poquito de mejor aspecto a la pantalla en el sentido siguiente. Vamos a quitar estos botones de minimizar y maximizar. Entonces, marcamos el formulario. Utilizamos por acá la propiedad Maximize Button. La pasamos a False. Y minimize box en false y la dejamos solamente con la X. Ok, entonces allí tenemos esa mejora. Otra mejora es que vamos a guardar este archivo, guardar como, guardar form 1 CMS. Te recomiendo, Cibernauta, que tomes un respaldo cada vez que vayamos a hacer, cada vez que estudies un video, toma un respaldo de la aplicación como te va quedando en el video anterior, por si acaso te equivocas en algo, tengas un respaldo, ¿ok? La última versión. Entonces esto lo vamos a llamar FRM Main. FRM principal. ¿Ok? Ve que aquí ya cambió el nombre a FRM Main. Ok, entonces, bien, entonces al guardar acá la aplicación, vamos ahora a indicarle una característica a este formulario, que es el de que cuando se presione la tecla escape puedas abandonar sin necesidad de salir tanto por el menú como por la barrita de herramientas, ¿cierto? Entonces, eso se hace de la siguiente manera, Cibernauta. Marcas el formulario. El formulario tiene una propiedad acá que se llama en C Sharp. La propiedad se llama Key Preview. Creo que en Visual Basic también. Key Preview. True, ¿verdad? Solo que acá en los eventos, en una es key up y en otro es aquí es key down. Entonces vamos a programar aquí el evento key down y vamos a colocar lo siguiente: if abrimos paréntesis e punto key code acá. Keycode, aquí lo tenemos, ¿verdad? If keycode, aquí el igual es exactamente igual, así, ¿no? Keys punto y acá utilizamos escape. Vamos a buscarla por la E. Aquí está escape, ¿eh? Muy bien. En Visual Basic hay una variación, ¿okay? Entonces, acá simplemente colocamos close y tenemos listo el funcionamiento de la aplicación. Veamos entonces, guardando todo, cómo lo ejecutamos. Ok, entonces aquí tenemos la aplicación centradita, ¿verdad? Y lo que tenemos es que hacerle a la tecla escape. Y se regresa nuevamente al modo de edición. Ya le hemos programado allí esa particularidad.
Ahora, cibernauta, me gustaría hablarte un poco sobre el explorador de servidores, ¿verdad? Vamos a ver aquí en el explorador de servidores la base de datos Adventure Works. Lo que tiene que ver con las tablas. Aquí tenemos cantidad de tablas, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros podemos acá abrir cualquier tabla, ¿verdad? Por ejemplo, podemos abrir la tabla Contact Person haciendo clic botón derecho y le dice aquí que abra la definición de la tabla. Ve aquí se muestra Cibernauta para poder modificar cada uno de los campos, ¿ok? Con eso tenemos que tener cuidado porque recuérdate que es una base de datos que ya está creada, ¿ok? Y entonces, pero ves ya de una vez que se puede trabajar, incluso vamos a realizarlo en este video, crear nuestra propia tablita por acá, ¿ok? Como una prueba. Ve aquí estamos accediendo a la tabla contacto, contact person, person.contact de la Adventure Works, ¿ok? Y vemos cada una de las características de ellas. Aquí estamos parados en el contact ID. Y por acá también tenemos, ¿verdad?, las características de las columnas, ¿verdad? Ve que ahí va cambiando. Name style. Esta es la característica de la tabla, ¿verdad? Y cada una de sus claves. Muy bien, entonces cerramos acá. En la misma contact person quería mostrarte algo, ¿verdad? Aquí donde dice mostrar datos de tabla. Te recuerda que con esta tabla trabajamos en el curso de SQL Server. ¿Ok? Y aquí vemos cómo él recupera casi los 20.000 registros que tiene, ¿verdad? Entonces aquí podemos visualizar cada uno de los registros, ¿ok? Sin necesidad de utilizar el SQL Server, o sea, sin necesidad de utilizar la interfaz gráfica, que es el SQL Server Management Studio. Es decir, que podemos estar acá trabajando integralmente desde el Visual Studio, podemos verificar, podemos ejecutar, ¿verdad? Ejecutar SQL, ¿verdad? Y aquí lo que está ejecutando es otra vez volviendo a cargar los datos nuevamente, ¿verdad? Ok, aquí ejecutó el SQL. Aquí nosotros podemos mostrar el panel SQL, ¿verdad? Select asterisco from person.contact y aquí vemos los resultados, ¿cierto? Podemos verificar la sintaxis. Se ha comprobado la sintaxis de SQL con el origen de datos, ¿ok? Entonces, todas esas son características que uno puede revisar allí, ¿verdad? También en cuanto a lo que tiene que ver con las vistas, cibernauta, cerramos aquí. Las vistas aquí son pocas. Recuerda que son algunos objetos que cumplen determinada función, ¿verdad? Aquí me dice mostrar resultados. Aquí tengo la vista BEEMPLOYEE de Human Resources. Entonces, aquí vemos el mostrar resultados, ¿verdad? Pero si quiero ver
cuál es el origen de esta vista. Bueno, me voy al botoncito de SQL, mostrar panel SQL, y vemos que es un select asterisco from human resources punto b employee. Ok, comprobamos la sintaxis y está perfecta. También podemos crear nuestra propia tabla, ¿verdad? Vamos a crear nuestra propia tabla. Cerramos acá. Y vamos a crear nuestra propia tablita por acá. Acá en tablas, clic botón derecho, agregar nueva tabla. Ve que te sale Cibernauta todas las características como que estuvieras en el SQL Server, ¿cierto? Entonces aquí podemos colocar como prueba ID, le colocamos que es de tipo int, tipo entero. Ok, acá aquí a esto vamos a ponerle la parte de cada especificación de identidad, vamos a colocársela en sí para que incremente la identidad de uno en uno, ¿verdad? O sea, sea autonumérico. Acá podemos colocar nombre y por acá un varchar de 50. Ok, vamos a dejarle aquí que permita valores nulos. Mejor se la quitamos, ¿verdad? Vamos entonces a grabar esta tablita aquí, ¿verdad? Igualito que en el SQL Server, guardar table 1, le coloco acá tabla prueba, vamos a llamarla así, tabla guión bajo prueba. Si te puedes dar cuenta, Cibernauta, aquí tenemos tabla guión bajo prueba creado. También puedo mostrar datos de la tabla, ¿verdad? Como sabemos que no tiene nada, entonces lo que hacemos es colocar el nombre Javier. Ve que aquí automáticamente le coloca 1, Fabiana, Sandy. Ok, ahí tenemos los datos. Automáticamente se graban esos datos, ¿verdad? Si yo cierro aquí la tablita prueba y cierro acá la especificación con la cual yo la creé, vamos a cerrar también la página de inicio. Quiero ver nuevamente los datos. Acá se ve la definición de la tabla, cómo está creada, y aquí se muestran los datos. Ok, me muestra los datos y me permite seguir ingresando. Ok, entonces esta es una de las ventajas que tiene, una gran ventaja que tiene el Visual Studio 2005-2008, ¿verdad? De tener integrado automáticamente el explorador de servidores y no tener que ir allá. Incluso aquí podemos crear los diagramas de base de datos directamente, como lo vimos en el curso de SQL Server. Bueno, vamos a pasar a borrar esta tablita porque no la vamos a necesitar, ¿verdad? Eliminamos. ¿Estás seguro que desea eliminar? Vamos a colocarle que sí. La borró. Lógicamente, si yo voy a borrar una de estas tablas, me va a dar un error porque tienen datos y a la vez están enlazadas a otras tablas. Bien, si bien anotamos entonces a guardar todo y vamos a dejar nuestro formulario, vamos a darle una ejecución. Aquí tenemos entonces nuestro formulario operativo para lo que va a ser nuestro tercer video, donde vamos a profundizar ya con la programación orientada a objetos en el desarrollo de aplicaciones de bases de datos. Le damos escape aquí, que fue algo que programamos en este video, y regresamos al modo de edición.
Nos veremos entonces, cibernauta, en el tercer video de esta serie. Hasta pronto.